La Procuraduría Federal del Consumidor intensificó los operativos de inspección en gasolineras de los 4 estados del país, donde a partir del 15 de junio entrará en vigor la flexibilización en la venta de combustibles. De este modo, personal de la Dirección General de Verificación de Combustibles trabaja en establecimientos de los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde ya se han realizado 549 verificaciones a gasolineras y se han detectado irregularidades en 195 casos. Además, se verificaron 7.564 mangueras, de las cuales se inmovilizaron 327, principalmente por alteración del software y por no cumplir satisfactoriamente las pruebas de jarreo. Por otro lado, la dependencia señaló que de enero a mayo del 2017 verificó 3.744 gasolineras en todo el país para garantizar el despacho de litros completos, cifra que representa más de la mitad de la meta comprometida para este año. Profeco añadió que se han verificado hasta la fecha 56.401 mangueras despachadoras y se han inmovilizado 2.357 por diversas irregularidades, como la alteración electrónica de los dispositivos y no despachar litros de a litro. Asimismo, se iniciaron 458 procedimientos administrativos por infracciones a la ley y se han aplicado multas por 85.3 millones de pesos en contra de aquellas gasolineras en las que se detectaron abusos. La Profeco hizo un llamado a la población para reportar irregularidades a través del teléfono 5568-8722 en la Ciudad de México y área metropolitana, y el número sin costo 01800-468-8722 en el resto del país, así como en Twitter, @Profeco, y en Facebook Profeco Oficial. Notimex.